Creo que ahorita voy a calentar un poco de mole. Se ve rico. Este delicioso mole está súper riquísimo. Es un mole que hace mi mamá. Delicioso. Se la sabe en el mole, se la sabe, la neta. Y ustedes, brothers, ¿qué es lo que comen en un recalentado? Me latiría saber, comenten aquí abajo, qué es lo que comen en un recalentado. Puede ser el pavo, no sé. Ya está oliendo súper delicioso. Vamos a apagar esto. Ya quedó chidísimo. Espero que ayer tuvieran una noche súper chidísima. Ayer, les voy a contar algo, me la pasé solo y, o sea, bueno, estuve un rato con mi mamá, pero se fue en la nochecita con sus amigos y dije, voy a analizar qué se siente estar solo en Navidad. Y créanme, sinceramente, no le deseo a nadie que se la pase sin familia, sin amigos y toda esa gente pobre o gente que no tiene familia o no sé qué pex, que se la pasan solos en Navidad. La neta, no está tan chido eso de la soledad. Pero también me hizo darme cuenta de ciertas cosas. Y bueno, pues ayer estuve un poco solitario y recordando a los amigos que antes extraño, luego a mis amigos. También estaba viendo ayer perder a Tennessee, a lo que es Tampa Bay, uno de los equipos que me caen bien de la NFL. Y ahorita estoy viendo que van a eliminar, creo que a Baltimore. Como se darán cuenta, sí soy apasionado de la NFL. Y ahorita con el molito, ver el partido de Kansas City, la esperanza de Kansas City. Me di cuenta de la soledad. Cómo puede afectarte, puede que no. Acaba de anotar. Muy bien, Ravens. Me está dando la esperanza de ver la NFL a uno de los equipos que también me caen bien como ellos. Sale y me di cuenta de que recordar es chido. Mira, les presento a Raúl. Él es bien chido. Él es mi mejor amigo. Y bueno, pues este video se va a ir subiendo mañana, 26 de diciembre. Ok. Pero estuve analizando mucho, mucho estos videos. Y realmente recordar es muy chido. Vamos a poner otro video. De realmente quién es el escritor rayador. Es mi mejor amigo, ahorita lo vamos a ver, a mi mejor amigo Raúl, grafiteando y algunos videos de unas patinetas. Chequen este video, ¿ok? Realmente era el grafitero. Es una mañana. Qué buenas rolas, ¿no? Y bueno, mi amigo Raúl también es bien chidito. Un saludo hasta Nueva York. Está allá.
Espero que te la estés pasando súper chidísimo en tu cumpleaños, Raúl. Si estás viendo este video, está chido. Te mando todas mis vibras chidas. Sí te extraño, brother. Sinceramente, ve, este cabula rayaba bien chidísimo. Vamos, les voy a poner algo. Un pedacito de esto. Súper chidísima la placa, ¿a poco no? El capo, saludos al capo, la neta. Antes yo también rayaba, pero rayaba bien feo. La neta, sí, yo sí. Nunca aprendí a rayar tan chido. Las plaquitas, ¿no? Las plaquitas sí me salían ahí más o menos. Ustedes es chido recordar, a ustedes hagan eso mismo porque también es como una terapia. Pónganse a ver videos de ustedes y está chido recordar. Recordar es chido también, ¿no? Como quien dice así, recordar es chido. Me vi bien Luisito Comunica, ¿verdad? ¿No? Ahí está el capo, ya desde antes. Ya desde antes me gustaba grabarme. Yo estaba bien chavito aquí. Estaba la santurona, ¿no? De Diana, pero no sabemos mucho. Bueno, pero vamos a ver Ay, me acordé de algo. Pero aquí estaba delgadito. Me impresiona porque ahorita, pues ya, la neta, ya engordé. Y aquí estaba muy delgadito, ¿eh? O sea, antes, sinceramente, antes era un poco enojón. Pues si un día a ver tus padres. La cámara, o que te dice el play que ya no le hago la radio de aquí, pero digo que ya no. A la cámara, o que. A la cámara. Personas, ¿no? Que van a ver la cámara. Así es. ¿Tienes algo que agregar, Vladi? Si vas a morir en la marcha, ¿le quieres decir algo a tus admiradoras? ¿Nada? ¿Tiene algo más que agregar? ¿Algo más que agregar, señores? ¿A poco no me cae que? Sí, era de enojón, ¿eh? No manches, qué bueno que cambié. Chequen eso. Enseña la mazorca. Una sonrisa para tu público. Perfecto. Espérame, si estoy serio, estoy serio. No, man. No puedo creerlo. ¿Cómo era yo, sinceramente? Está chido recordar estos momentos cuando te das cuenta que no manches, tienes un humor muy especial, ¿verdad? Son cosas que te traen recuerdos y dices, ya, ¿cómo podía ser tan enojón? Antes era bien especial sus momentos. Cada vez que se suscriben, cada vez que me estoy volviendo más corazón. Y todavía creo que también tengo un poquito así medio especial. Pero también soy chido y tengo corazón. No me había dado cuenta. Antes era enojón. Saludos a Raúl. Es que es mi mejor amigo. Tengo otros amigos como Karim. Chequen aquí.
banda. Te mando saludos, Karim, si estás viendo este video. Es él también me acompaña a los conciertos de ska, es chido. También arriba el ska, ¿no? Arriba el ska, Pero también esta música está chidísima. Que escuchaban el Rulas, ¿no? Brothers, sus otros cuates, otro business. Tengo otro amigo que se llama Julio, chequen a Julio. ¿Qué tal, Julio? También tengo a Robert. Vamos a ver un poco de Robert. Ahí está el Robert. Tratamiento con cebolla en sus patas, güey. Pichos ojos de marihuana, mamá. Lávate las patas, Manuel. Es otro de mis amigos, el Robert. Esos fueron mis amigos. Pues que en TV está uno nace ya para andarse grabando y todo este tipo de cosas. Hay una cosa chistosa que tengo que se me hizo este video. Les quiero confesar que no sé manejar. Chequen esto. Me dio risa recordar esto. La prueba de que no sé manejar. Vamos a ver. ¿Quieres que me vaya de Es que me ganó la risa. Quería manejar con el freno de mano. Y bueno, ya después llegó mi hermano y se dio cuenta de que estaba manejando con el freno de mano. ¿Cómo creen? Eso es tan... Una de mis primas. Escuchen. Ya para manejar y no quitar el freno de mano es porque realmente estoy del nabo manejando, ¿eh? O sea. Vamos a ver la parte donde mi hermano se da cuenta del freno de mano. Chequen. Ay, qué carnal que tengo, ¿no? Es que dice, está parado, tiene freno de mano. Mi carnal, es que ese güey sí sabe manejar, mi carnal. La verdad, está, le enseñaron bien. Y pues hasta manejan carretera. Dicen que las mujeres manejan mal. No es cierto. También los hombres manejan mal. Soy el vivo ejemplo. Si yo agarro un carro, me pongo tembloroso, o sea, me pongo nervioso. No me gusta tener la responsabilidad de tener gente adentro de un carro. No, no sé. Eso de manejar, no nací para eso. Parece como que me hizo un gerente una vez, ¿no? Así es esto de las gelatinas. A veces cuajan y a veces no. Y pues esa fue la primera parte. Ya después les grabaré un poquito más. Otros detallitos por ahí que me faltaron.
Autobús con el camión.